cruz que tú sin vacilar, que por mis pecados sufriste agonía. Yo sentí en mi pecho ganas de llorar. Levanté los ojos con mucha tristeza y te vi clavado en esa enorme cruz. Con llanto en mi rostro te dije: Maestro, voy a amarte siempre, mi Señor Jesús. Y cada día más, yo voy a amarte cada día más. Yo voy a amarte cada día más, Señor. Cada día más, cada día más. Yo voy a amarte cada día más. Yo voy a amarte cada día más, Señor. Soñaré contigo y cuando despierte te agradeceré tantas bendiciones por un nuevo día, por estar conmigo en cada amanecer. Luego cuando llegue el fin de mi camino y en la gloria eterna me dejes entrar, con inmenso gozo te diré: Maestro, que voy a adorarte una eternidad. Y una eternidad, voy a adorarte una eternidad. Voy a adorarte una eternidad, Señor. Este es su programa Vengan a mí, de Casa del Alfarero Radio, desde Monclova, Coahuila, México, en este miércoles primero de diciembre del año 2021. Vengan a mí, dijo el Señor, todos aquellos que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Vengan a mí los que están enfermos, vengan a mí los que están cargados. Y el Señor nos invita a que confiemos en Él y le pidamos con fe, con esperanza, por medio de la oración. La oración es comunicarnos con Dios, pedirle precisamente con esa actitud, una actitud de confianza, de seguridad, para que pueda resultar la comunicación con Dios. Y hemos estado hablando últimamente de la sanidad interior, que es básica para que podamos sanar de todo nuestro ser. Primero hay que sanar interiormente. Pero
ya hemos visto algo con el libro del obispo Uribe Jaramillo, y vemos que la sanidad interior es necesaria porque a lo largo de la vida hemos recibido muchas heridas desde que estábamos, inclusive desde el seno materno, del vientre, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. A lo largo de la vida hemos sufrido rechazos, hemos sufrido todo tipo de agresiones que son propias de la vida, pero que si las dejamos ahí se van marcando y van dejando huellas, van dejando cicatrices que no salen y siguen afectando en la vida actual. Pero en general la sanación, ya sea interior o ya sea también la sanación del cuerpo, funciona por una razón muy simple, Alfredo Meléndez. Funciona por la fe. ¿Por la fe? Solamente por la fe funciona la oración. Si no hay fe, pues no hay esperanza de que funcione. Y esto es debido a que Dios nos diseñó de tal forma que el mismo cuerpo se sana solo. Se han hecho pruebas de enfermos a los que se les aplica un medicamento para salir de la enfermedad, y se hacen pruebas, le llaman de punto ciego, o sea, no se les avisa, y a unos enfermos les dan el medicamento sin decirles, y a otros les dan, no, les dan el medicamento para que sane, y a otros supuestamente le dan el medicamento, pero le dieron otra cosa, agua, por decir, agüita, sí, y así, pero como nos hacen creer que así como los del PRI allá en Veracruz le daban agüita en las quimios, sí. Sin embargo, se demostró por estudios estadísticos que cuando, como la persona creía que le dieron la medicina, sí, el cuerpo hacía el resto. Responde. El cuerpo responde. Responde. Sí, porque creía, o sea, él estaba seguro, no tenía ninguna duda, porque no sabía. Sí, exactamente. Entonces, como no sabía, el cuerpo actuaba en consecuencia. Entonces, con medicina y sin medicina, el enfermo sanaba. Sanaba. Por le llaman el efecto placebo, es decir, un placebo es algo que le doy a alguien para que se calme, porque si no, si yo necesito esto, fuerza, uh-huh. Y no es cierto, uno lo necesita, pero se ha hecho a la idea de que lo necesita, y se les da un placebo, una agüita o algo que no es que no tiene ningún efecto, pero que como ella cree que es el medicamento, pues sana. Entonces eso ha llevado a la conclusión de que el cuerpo, el organismo humano, fue diseñado de tal forma por Dios que tiene la capacidad de autosanarse, ¿sí? O sea, crear las condiciones para sanarse. Esto se llama en la ciencia, se llama el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico reacciona directamente con la fe. Con la fe. Con la fe. Si tú tienes fe, tu sistema inmunológico va a estar fuerte. Entonces, la fe juega un papel decisivo en la salud. El efecto placebo es cuando el cerebro, impulsado por nuestra fe, produce exactamente la sustancia que requiere el mal que estoy pasando. Esa es la fe. Hay otra virtud que se llama la esperanza. La esperanza a veces se confunde con la fe, pero tienen en común entre sí y con el amor el sentimiento de confianza. O sea, tener confianza. La fe en un primer momento nos hace sentir confianza acerca de la posibilidad de sanar. La fe hace que nos confiemos en que sí podemos sanar. Y la esperanza nos permite proyectarnos en el escenario del futuro. O sea, esperamos con fe. Nos anima la esperanza,
nos anima a vernos como si ya caminásemos del todo saludables en el verde y amplio valle del porvenir, o sea, del futuro. En su lado personal, la fe posee una amplitud que nos lleva a creer que la curación y la salud son posibles, no obstante que la enfermedad que nos aqueja se considere como incurable. ¿Bien? Esa es la fe. Oye, ¿tienes cáncer? Sí, pero Dios me puede sacar de esto, ¿no? La esperanza, por otro lado, actúa respecto a la salud de manera más personalizada. Nos hace pensar y creer, yo puedo sanar esta enfermedad, yo voy a salir de esta enfermedad. Esa es la esperanza, la confianza de que vas a salir. La fe entonces nos da la posibilidad, nos hace creer que sí es posible sanar. Y la esperanza nos hace pensar que sí lo vamos a lograr. Entonces la fe es, sí se puede. Sí se puede. Y la esperanza es, lo voy a lograr. No, bueno. Sí, dice, lo puedo lograr. Dice que la esperanza es la virtud más pequeña de la fe, pero es la que tiene más fuerza. Porque siempre hay una esperanza y es lo que hace vivir al hombre. Sí, de hecho, sin la esperanza, el proceso de curación resulta imposible. Imposible. No hay esperanza. No hay esperanza. Por eso dicen, la esperanza muere el último. Muere el último. ¿Sí? Dijo el Papa Francisco, que la esperanza es una virtud, la más pequeña, pero la de mayor fuerza, donde se apoya el hombre. El doctor Bernie Siegel estudió todos estos fenómenos y no se cansa de recomendar la esperanza. No obstante que sus colegas le objetan que no hay que dar falsas esperanzas. Sí, y eso lo hemos oído en los hospitales. Sí. Ustedes que vienen a orar, no le den falsas esperanzas a la gente. O sea, como si ellos tuvieran la última palabra. La última palabra. El doctor replica, si soy acusado de ofrecer falsa esperanza, mi respuesta es que no hay falsa esperanza. Solo es falsa la no esperanza. Porque nosotros no conocemos el futuro de un individuo. No sabemos qué va a pasar. Me recuerdo el caso del padre Emiliano, que cuando se enfermó ¿de qué se enfermó? Se enfermó de tuberculosis. Tuberculosis. Sí. Entonces sus compañeros de los misioneros de Sagrado Corazón, le mandaron a una revista de para que hicieron una entrevista de cómo llevar con dignamente la enfermedad mortal e irremediable. ¿Sí? Cuéntanos ahí cómo le haces para vivir con esta enfermedad que estás desahuciado. Sí. O sea, sin embargo, ellos no sabían lo que Dios sí estaba por hacer. Y nos dice ahí el mismo padre Emiliano que llegaron unos locos carismáticos y le dijeron, padre, nos permite orar por usted. Y entonces él le dijo, bueno, pues sí, porque pues se ve feo que no, que diga que no. Y estos oraron, y después de esa oración el padre sanó de la tuberculosis que lo tenía desahuciado. O sea, y la no esperanza que le habían dado sus compañeros misioneros, esa sí era falsa. Lo que nos pudo ser cierta fue la esperanza de que sí iba a sanar. Puede por lo mismo despertar y lanzar a la acción el poder autocurativo del organismo, o sea, la esperanza. En particular, reanima el funcionamiento del sistema inmunológico. La esperanza es un motor muy fuerte para lograr la sanidad. Muchos médicos aluden a esto y la recomiendan, incluyendo el doctor, o sea, él no es cristiano, pero apoya todo esto. Y él propone conservar las células en un estado de amor, de forma que nuestro sistema inmune tenga un estado de funcionamiento óptimo. ¿Por qué?
Porque esas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, elevan el sistema inmunológico. El amor ya se ha estudiado en el laboratorio médico como el de salud. Las investigaciones en la Universidad de Harvard han dejado claro que el amor produce un impacto directo y positivo en el sistema inmunológico. Estudiantes de diversas religiones, al ver el documental sobre la Madre Teresa de Calcuta, han experimentado un alza en la inmunoglobulina A, que se prolongó por casi 2 horas. Es decir, al ver el amor con que la Madre Teresa trata a los enfermos, a los enfermos, moribundos, se les elevó la inmunoglobulina, o sea, el sistema inmunológico. En resumen, pues, el poder curativo de la fe, la esperanza y el amor es muy, muy grande, muy fuerte. Por eso, hijo amoroso, podemos ver estos aspectos. Número uno, podemos preguntarnos, Dios mío, podemos decir, Dios mío, creo que estás presente aquí, cerca y dentro de mí. O sea, repetirlo para que se apodere de nuestro ser, de nuestro pensamiento. Dios mío, creo que estás presente aquí, cerca de mí, dentro de mí. Padre, creo que eres tú, eterno, que siempre me ves, que siempre me escuchas y siempre me amas. Dios mío, creo que eres mi padre y que yo soy tu hijo amado. Gracias por hacerme tu hijo, uniéndome a tu hijo unigénito. Padre, creo que eres misericordioso, como Jesús te describe en la parábola del hijo pródigo. Padre, creo que me amas sin medida, al grado de dar a tu hijo unigénito, dejándonos morir en la cruz por amor a mí. Jesús, creo que eres el hijo de Dios encarnado. Jesús, creo que eres puro amor y me amas al extremo de la muerte en la cruz. Jesús, creo que resucitado estás siempre a mi lado y vives dentro de mí. Jesús, creo en tu poder ilimitado para sanar todas las dimensiones de mi ser. Espíritu Santo, creo que tú eres el amor que une desde siempre y para siempre al Padre y al Hijo. Espíritu Santo, creo que eres el amor derramado en mi corazón por el Padre y por el Hijo. Espíritu Santo, creo que eres el poder curativo del Padre y del Hijo. Creo que tú eres mi guía para caminar hacia el Padre por medio de Jesús. Espíritu Santo, creo que eres tú quien nutre y aumenta en mi corazón la fe, la esperanza y el amor. Y así podemos ir diciendo frases que nos aumenten la esperanza, nos aumenten la fe. La esperanza tiene 4 pasos, que es desear, confiar, gozar y actuar, pero eso lo veremos más adelante. Por lo pronto, lo que tenemos que tener en mente es de que Dios nos ha capacitado para curarnos por medio del sistema inmunológico. Pero este sistema inmunológico actúa directamente con la fe, la esperanza y el amor. Y el amor. Así es, don Meme. Así es, el amor hace milagros. El amor, recordemos, como lo hemos dicho antes, que Jesús venció al mundo con amor, con su amor. En una persona, en una familia, cuando hay amor, sus padres, es una armonía en su casa, hay salud interior, hay sanación,
se vive en paz, se vive en tranquilidad. Yo me acuerdo que una vez leí o escuché, tal vez ustedes también lo hayan escuchado, que había una muchacha que siempre pasaba donde había centros de oración después de su trabajo, y pasaba de largo y siempre miraba ciertos días que estaba reunido la gente, hasta que preguntó de qué se trataba y pues entró. Y al escuchar cómo se desarrollaba la palabra de Dios ahí, empezó a experimentar su vida. Porque en su casa, todos vivían unos contra otros, toda la familia, el papá contra la mamá, los hijos, los hermanos peleaban. Era un desorden de familia. Y ella, ese primer vez que entró a ese lugar donde se hablaba la palabra de Dios, experimentó algo nuevo. Pues después, cada que pasaba, entraba y ponía atención lo que se reflexionaba y las prédicas y la oración. Y ella sentía una cosa más distinta a lo que vivía en su hogar. Ya después, cuando llegaba a su casa, ya no actuaba de igual manera como ella obraba antes, que se peleaba, que decían maldiciones, maldecían y todo. Y empezaron a ver algo, los hermanos, los padres, empezaron a ver algo que no estaba, que no conocían, o que no actuaba como ella actuaba antes, como ellos. Y fue un momento en el que fue cambiando y cambiando. Y todos ellos, llegó el momento en que le dijeron que a qué se debía y que ya no actuaba de una manera desastrosa. Y les platicó.